Unas preguntas así de rápida. ¿Vosotras quién creéis que es el favorito para hoy y eso? Bueno, yo creo que es Arcano, porque Arcano es de aquí, entonces... No sé, yo quiero que gane Blon, claro. Y dime lo que más te guste de Blon y de Arcano. De Blon, que improvisa, que flipas y tiene un estilazo cuando improvisa. Y Arcano es que no me gusta mucho. Yo para mí me gusta Blon. Pero el flow, o sea, el flow de Arcano es... Pero el de Blon también. Pero es que no sé, es Arcano. ¿Qué ganaría, el flow o la sangre? Yo creo que una mezcla de todo. Sí, 50-50. Porque no, o sea, puedes tener flow y ser una puta mierda. Y a ver, ¿alguna referencia del rap español y tal? Yo es que he crecido con Hablando en Plata, con Crío Cuervos. Yo he crecido con eso, con Forin Vegas, que lo vamos a ver hoy. Pero bueno, Forin Vegas no es español. Claro, yo empecé con Nach y Duki. Y esta tarde espero que venga Nacho, o sea... ¿Vosotras sabéis explicar lo que es la métrica? ¿La qué? La métrica. Venga, vamos. Hostia, es que explicarlo en plan con buenas palabras de gente culta. Cristina, ¿tú qué escribes? ¿Yo qué escribo? Como podáis. ¿Quién es el MC que va a participar hoy así con más métricas que pueda soltar a la hora de improvisar y tal? Es que no lo sé, no sé. Es que no sabía explicarte que la métrica, entonces tampoco te puedo explicar quién la tiene mejor. Bueno, pues muchas gracias y ya está, un placer. Bueno, chavales, queríamos saber quién es vuestro favorito para la nacional de hoy. Para mí es Zasco, sin duda. Pero yo creo que va a ganar Arcano. Arcano sí tiene bastante nivel, pero Zasco lo veo superior. No. Zasco lo veo potente, pero no. Ya, por arranco. Viene bien. Yo apuesto por Zasco, pero creo que va a ganar Arcano. Vale. ¿Habéis asistido a alguna batalla callejera? Mira, claro. Sí. Aparte de la mirad para allá, mirad para allá. ¿Habéis asistido a la ¿os suena? Bueno, va. O sea, que la FAO Battle sí que sí, la FAO Battle, sin duda. La FAO Battle, sí. ¿Quién veis así con nivel de la FAO Battle? Isaac. Vemos también Cairo. Qué variedad. ¿Y qué referencias de rap español escucháis? Mira. Violadores del Verso. Sí, Violadores del Verso. Yo también. Sí, toma. Zetapu. Zetapu. Zetapu también. Queríamos saber cuál es tu favorito para la batalla de hoy. Pues para la nacional de hoy, para mí mi favorito es Soen y Arcano. Para ti, ¿qué ganaría una batalla, el flow o la sangre? Depende de los jurados y de lo que da el jurado. Muchas veces el flow, como pudimos ver el año pasado con Descartes, es muy importante, pero hay siempre que tirarle al otro y dejarle por los suelos. ¿Y desde hace cuánto sigue la Red Bull, las batallas? Pues desde hace tiempo. Yo ya empecé a verlas en 2008, 2009. Ya empecé a verlas, luego sí que hubo el parón de 2009 hasta 2012, si no me equivoco. Y ya pues estas últimas tres ediciones las he visto también. Y el nivel de Alicante, la Pau Battle, ¿la conoces? Sí. ¿Y quiénes son los mejores para ti allí? Pues a ver, yo me acuerdo de las primeras ediciones que estaba Miguel MC, que lo hacía muy bien. Y ahora que Sandor, Cardo, Zasco también. Y eso, sobre todo eso. ¿Cuáles son más o menos los puntos positivos para ti de Zasco? De Zasco. Muy, muy agresivo, mucho ingenio. Cuando tiene que tirar un punchline bueno, lo tira muy bien, muy buen ahí en la sangre. ¿Te gusta la métrica que suelta y todas esas cosas? Sí, sí, o sea, Zasco me gusta. No me gustó mucho la de Barcelona, la regional, pero en sí, Zasco sí me gusta. ¿Y para ti qué es la métrica? ¿Lo podrías explicar? La métrica para mí es como tirar algo, pero que vaya bien estructurado, bien con buen ritmo, o sea, tirar algo bien, que suene bien. No tirar una frase así, pero con ingenio. Tiene carisma. Referencias españolas en el rap, no de freestyle, sino temas. Pues Raiden, Zatu, sobre todo, y luego, no sé, sobre todo esos dos. Esos dos son para mí los mejores. Juan Falla hoy también, pero no es rap todo. El Ricky más, pero eso sobre todo. Bueno, pues muchas gracias y ¿quiénes son tus favoritos para esta nacional? El Zasco y el Tarcán. Gosalve no puede ganar, ¿no? No, Gosalve no puede ganar, no participa. ¿Qué referencias tienes españolas de rap?
Coño, venga, ya, en serio. Que te jodas. El tema. Tanto SFDK, yo que se escuchaba. Antes escuchaba al Zetangana y todo, loco. ¿Aquí? Al Zetangana, loco, en mis tiempos muertos. Pero escuchaba al C terrible y al SFDK. Y al Mayon también. A Scoot. A Shank. Y a Javi Bag y a Coco. ¿Qué opinas sobre Franco Cal? Lo parte en el sample. ¿Crees que vas a entrar en Recula alguna vez? Cuando lo patrocine Monster. Es que vamos a ver, loco. No lo sé, no creo. ¿Y puedes definirnos lo que es la métrica? Alicante. En una palabra. Para ti hoy, ¿quién es el favorito a ganar la batalla? Yo soy muy de ingenio y por mí Blon. Yo creo que Blon se la puede llevar, si está en su día Blon se la lleva. Aunque en Alicante hay mucho nivel, pero claro. Blon para mí. Y para ti. A ver, mi favorito es Forte porque me mola mucho, pero yo creo que va a ganar Arcano. Blon, sí. Arcano. Va a ganar el Turi, ya está. Y tú, pero Forte la valía. Está, Forte, tío, ese ya puto está, está así. A la segunda pregunta. ¿Desde cuándo seguís la Red Bull, las batallas en general? No lo sigo. No tienes Twitter. Vaya mierda de pregunta. Bueno, el año pasado. El año pasado, ¿y? Yo cuando era pequeño veía batallas y eso, pero... Bueno, Jonathan Criterio, la que salía en... Claro, Jonathan Criterio fue mi primera batalla, ¿no? Tú eres el mal del school, ¿no? Pero esa la vimos a los 9 años, pero no, yo creía, claro, que eso era escrito. Y cuando flipé quedé improvisado... Mi primo era rapero y eso, pues yo sabía eso. Tercera pregunta. ¿Sabríais definir lo que es la métrica? Siempre hemos tenido dudas con siempre eso, hemos tenido dudas, verdad, con eso. Pero... Yo creo que va un poco con la estructura y con la forma de clavarla, creo, pero no, ni puta idea. No sé decir, porque para decirte algo que no sea, no, me pido mentira. Te juro, me hemos rayado por esa pregunta. Nos hemos rayado. La métrica es el Jaloner, tío, y Alicante, capital del rap, papá, y Poco ya está, tío. Y el Turi. ¿Y qué hace Jaloner? Pues métrica. ¿Qué es la métrica? Si no sé lo que es la métrica, la métrica, po, fuera. ¿Me podrías decir una frase de Jaloner en que la que hubiera métrica? Hay muchas. Sí, no te esos temas. Una palabra. Un tema de ¿Algún tema recomendable de Jaloner? Un tema de Jaloner. Steve Furkel. Muchas gracias. Hola, Raiz. Pues ya está. Hola, Raiz. Como estamos aquí con el Futurismo y el Barbas, aquí raperos alicantinos, y para vosotros, ¿quién creéis que es el favorito para ganar hoy? A ver, en mi opinión, yo opino que los favoritos tienen que ser los alicantinos, porque Alicante está en el mapa desde hace ya mucho tiempo. De los 4 alicantinos que están cogidos, yo optaría por el Zasco, primera opción, para mí primera opción, porque el chaval... Es que le da duro, le da demasiado duro, es un loco mental, entonces su esquizofrenia es aguda a la hora de rapear, le hace ser un puto crack, ¿sabes? Y da mucho show. Y luego votaría por el flow max level del Zigzag, o sea, no hay... Yo no tengo otros mejores nada más que eso. ¿Y para ti? Pues hombre, sinceramente te diría que la verdad es que cada uno tiene su estilo, cada uno tiene su rollo, y yo creo que deberían demostrar lo mejor, ¿sabes? Y luego ya lo que se ve ahí arriba ya... Cada uno que haga lo que pueda y que el mejor gane, hermano. Nunca, cada uno puede tener un mal día, puede tener un día de la hostia, puede levantarse con el pie torcido, ¿sabes? Eso no, todos los días son iguales. Entonces, yo creo que todos tienen posibilidades, hermano. Si han llegado hasta aquí es por algo. Claro, eso sí es verdad. ¿Alguna referencia? Ninguno tiene, ni, o sea, que diga yo que los, mis favoritos son esos, no, tiene, no quita el mérito al resto de gente que está ahí, que todos son tremendamente buenos, ¿sabes? ¿Y alguna referencia en temas del rap español? ¿Referencia en temas del rap español? Hay miles de referencias de temas del rap español. De actual, mira, referencias actuales, porque yo es que ya he dejado de escuchar cosas que ya las tenía demasiado quemadas. Yo actualmente escucho cosas como Rico Hombre Libre. El tema de Psicosis es una puta locura. Está muy cremoso. También me mola mucho en tema de rap, es muy underground, me mola mucho la 930, tío, se la marcan que flipas. Y no sé, tío, no sé más. Sobre todo también mucho underground de Alicante, Nilo va a sacar dentro de poco. El 19 de julio creo que saca Nilo, lo suye Black Caviar. Mañana, es que mañana domingo lo va a sacar mañana y Nilo va a sacar buena crema. Últimamente, realmente lo que hay. En general, tío, mucho underground. Yo escucho más underground que rap en general del famoseo, ¿sabes? Parece que no, pero realmente últimamente hay mucho nivel en Alicante. La gente se está moviendo bastante en Alicante, aunque se mueven más para batallas que para otras cosas, pero hay mucho nivel de MCs en Alicante. O sea, se note, sobre todo de MCs de chavales de nuestra edad, hay gente que se mueve muchísimo más que en otras ciudades. Aunque sí que es decir que los míticos pues, son los míticos, sí, los míticos nunca fallan. Para esta nacional, ¿quién piensas que va a ganar? Bueno, es Cone.
Sony. Nadie más puede ganar. Hablar más fuerte. RC. ¿Qué va? RC no es. Arcano, Scone o BTA. Diego Gómez. ¿Y quién? Diego Gómez. Diego. Que la saco por mi hija pequeña que te disparó en toda la pierna. ¿Y podrías decirnos qué es la métrica? ¿No? Y que... Vamos, es que todo no... Porque con Franco esto no pasaba. Ah, ¿qué, pasa ¿qué referencias españolas de rap escuchas? ¿Y americanas? ¿Y a qué ha venido? ¿Qué opinas opina del postureo de Wu-Tang Clan últimamente? Corta ya. Bueno, pues estamos aquí con Chechelius, un MC de Elche, y vamos a hacerle las preguntas de Full Rap. A ver, primera, ¿quién crees que es el favorito para ganar esta noche? A ver, favorito yo, favorito no tengo, pero tengo a mis tres clasificados, que para mí son mi hermanico Zixer, para mí segundo se queda Zasco Master y tercero Arcano. Para mí son los tres clasificados para la nacional. Vale, siguiente pregunta, ¿cuáles son tus referencias del rap español? A mí la siguiente referencia del rap español, bueno, yo es que rap español, sinceramente, si te digo la verdad, son muy poco. Yo rap americano, francés, internacional, yo rap español para mí no. Hace mucho tiempo era de... Vale, y la tía Blanca, ¿nos puedes definir qué es la métrica? La métrica, yo pienso que la métrica es lo más fundamental para una batalla, un buen freestyler, es adaptarse a la base o para mí, en mi caso, siempre hablo de mí, yo siempre que la métrica que tengo es no adaptarme a la base y que la base y yo seamos solo uno y pasarlo guay con los freestylers de cualquier ciudad. Vale, pues muchas gracias. Estamos con Julve de Full Rap, le queremos hacer unas preguntas. ¿Qué prefieres, la sangre, la métrica o el flow? A ver, yo intento hacer métrica. ¿Quién es el pionero en España de la métrica? Yo creo que Itay. ¿Y qué? Sí, sí. ¿Qué es la métrica? ¿Qué es la métrica? La métrica es, en términos de poesía, pues cuando pones el mismo número de sílabas en todos los pies. ¿Qué es un pareado? Un pareado es rimar culo con chulo. ¿Y qué es un pareado? ¡No! ¿Qué es un punchline? ¿Qué es un punchline? ¡Hala, ya me ha quitado la palabra! Es lo que tira Coco, pues... ¿Y cuál es la mejor batalla de Coco? Coco es un clavero. ¿Te consideras el mejor MC de la Pau Battle? El mejor MC de la Pau Battle. Sola, Javi Park. El Sola y el Puma. Y... nunca está de más y el Eruto, bueno... ¿Qué opinas de la fuerte contenido sexual y racista que tienen las batallas de Coco? Bueno, pues respecto a eso hicimos un análisis que está en nuestro canal y podéis chequearlo. Pues podéis chequearlo por aquí abajo. Dilo, dilo. ¿Podéis clicar? Y suscribiros aquí. ¡Ey! La pipa.